Buenos días, chicas. Me estoy comiendo un queso porque tengo hambre. Y voy rumbo a llevar a estos niños. Say hi. Hi. Tengo a Desiree, a Héctor, a Brie y a Lia, que van a ir a visitar a mi mamá y van a ir a la playa. I'm sad for Ori. Yeah. Ori no puede ir porque está muy chiquita. And mommy, you didn't have to buy me two. To what? Bathing suits. It's okay. Because I have one at the house already. Okay, let's go. Buenas tardes, chicas. Vamos ya casi llegando a Tijuana, pero vamos a pasar a agarrar aseguranza para este carro que renté, porque la aseguranza no cubre allá la que tengo yo, así que tengo que comprar aseguranza aquí. Y esa es la última salida de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer esto y estoy que me caigo de sueño. Ya ven que me desvelé. Y pues sí, a ver si encontramos un lugar donde... Oh, this is the place I tell you, BJ. Oh, right here. You leave your car and then you get on a bus. I think it's... My dad's driving. Ok, chicas, voy a ayudarle a mi cuñado a buscar un lugar de seguridad. Oh, right there, look. Ruben was right. So, aquí vamos a agarrar aseguranza y nos vemos del otro lado. Ok, ya agarramos aseguranza, así que ya nos podemos cruzar al otro lado de la frontera. Y súbanse, niños. Internacional de Tijuana. Aquí estamos. Y bueno, no se ve, pero del otro lado está la frontera. De regreso voy a tratar de mostrarles la... tienen demasiada seguridad, pero es una línea nada más, así como que con puro alambre, así como, bueno, de seguridad, ¿no? Pero ya estamos aquí y mi mamá no tarda en llegar en su vuelo, así que vamos a estar aquí en el aeropuerto por un ratito. Y ahí estoy yo. Esperando el vuelo de mi mamá. Llega en como 30 minutos. Y aquí estoy con los niños. Acabamos de comernos unos sándwiches con chips. Y pues sí. Creo que no voy a poder pasar mucho tiempo con mi mamá porque el vuelo creo que sale a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí, 4. 4 y media, no sé, no estoy segura. Y bueno, pues tienen que estar mínimo una hora antes, así que nada más la voy a ver por un ratito y después de ahí pues ya se regresan a su destino y van a estar fuera por creo que un mes y fracción. Sigo enferma, ay, sin señal, estoy aburrida, no tengo nada que hacer, no tengo señal, no hay wifi, entonces estoy aburrida. Pero bueno, sigamos esperando a que llegue mi mamá bella, hermosa, preciosa. Ay, me la perdí. No puedo dejar las cosas solas. Me tengo que esperar porque... Oh, shoot. De la emoción. Let me go here real quick. Aquí está la Nina con los nietos. Bien emocionado. ¿Esperaba? ¿Eh? My mom. My beautiful, beautiful mom.
se pierde el... ¿Cómo te fue? Sí, le dieron, ¿qué le dieron medicina? Can we go to the zoo and Disneyland and the beach? We're gonna go to the beach, we're gonna go to the zoo. The pool. We're gonna go to the pool. To the beach. Acaba de llegar mi mamá, pero su vuelo sale ya de regreso, entonces la vi por tantito, unos minutos nada más, y los voy a acompañar. Sí, vamos, a ver. ¿Tú estás peor que la Kardashian? ¿Nomás 5 minutos y de regreso? Soy importante. Muy importante que soy yo. Quiero mandar unos saluditos a todas las Barbies de mi hija, todos los Kens de mi hija, a Coco, a Lorena, a Tania, a mi viejito que lo quiero mucho, Héctor. A Héctor, y a los que no nos quieren también. También a él, ok. Estás como yo. Y pues ya vamos en camino a acompañarlas a que tomen, a hagan todo lo del pasaje, las maletas y toda esa onda. Y voy a extrañar a mi bebé Aubrey, pero yo sé que mi mamá lo va a cuidar muy bien, que está en buenas manos. Muy bien. Se van a divertir y se la van a pasar bonito, a gusto, rico. Estoy triste porque pues nada más veo a mi mamá como rápido, o sea, minutos, pero doy gracias a Dios que la puedo ver porque todavía tenemos vida las dos y podemos platicar y vernos, entonces eso me hace feliz. Pero espero pronto poder volver a Guadalajara y visitarla y estar con ella más tiempo. Yeah. Chicas, ya vamos de regreso a California, a Estados Unidos. Y tengo mucho que no cruzo por la línea, pero la última vez que crucé fueron como 4 horas. Espero que no sea tanto ahorita. Porque, qué flojera, sin internet y estando formado por tanto rato. Pero vi a mi mamá como por 10 minutos, fue así de rápido. Y ella muy contenta, muy feliz de ver a sus nietos y los nietos de verla a ella, yo de verla a ella también. Así que, pues, eso es básicamente lo que he estado haciendo el día de hoy. Les muestro aquí, ven. De este lado está Estados Unidos. Ahí se puede ver como un cerco, laminado, y quisiera que pudieran ver un poquito mejor. Pero bueno, es como un laminado y ahí tienen ese alambre como que, imagino que como con electricidad o no sé. Pero sí, es extraño así como que pensar que los países tienen fronteras y todo eso. Y yo me pongo a pensar en lo... la bendición grande que tengo de poder vivir del otro lado, porque hay muchas personas que están contentas viviendo en sus países y otras que les gustaría vivir en otro país por las razones que sean, economía, seguridad, lo que ustedes quieran. Y la verdad que deben de pensar en todas las personas que tal vez en estos momentos están tratando de cruzar la frontera, y muchas lo logran y otras no lo logran, otras tal vez pierdan la vida en el intento. Así que los que tenemos la oportunidad de estar en Estados Unidos hay que aprovecharla, porque cruzar la frontera no es fácil, y es un gran respeto para todas esas personas que algunas han intentado y no lo han logrado y han dejado hijos, padres, familiares. Es triste, chicas, pero pues es la realidad de la vida. Como pueden ver, pero tienen así como cruces así en el alambrado, así me imagino que de gente que pues ha perdido la vida, fallecido, que están desaparecidos y todas esas cosas tristes. Vean, ahí pueden ver. Pero bueno, las vemos al rato ya que voy llegando a Corona. Y pues sí, les mando un besito. Bye.
Chicas, estamos esperando a cruzar y me topé con este puestecito y me voy a comprar unos tostilocos. Ahí dice, tostilocos, que son como, es como cueritos y cacahuate, pepino y no sé qué tanta cosa, pero estaban bien buenos. Entonces ahorita voy a aprovechar para comerme unos. Y vean todas las papitas. Si Orianti estuviera aquí, me estuviera diciendo, my chips, my chips. I think you can she'll walk over. Okay, she's coming in. Ok, chicas, ahí me enfoca mi cámara. Esperen. Ya no sirve esta cámara, a ver. A ver, ahí va enfocando. Ok. Vean, estos son los tostilocos que están súper, súper, súper ricos. Vean, cacahuate, papita y pepino. Creo que jícama también. Así que bueno, mientras esperamos. Y seguimos con la misma cosa que Rubén dice que le pegué a su carro. It was done by your wife. Yes. So chill. So relax. Acabo de llegar, bueno, no acabo de llegar, hace como una media hora de Tijuana. Y aquí está mi pequeña baby, la que me quedó en casa. La que me quedó en casa, Orianti Isabela. Hi, mommy. Hi, beautiful. Hi, beautiful. ¿Qué es eso? A ver, show me. Oh, es cereal. ¿Cereal? Ok. You wanna watch a movie? ¿Quieres ver la película? Ok, a ver. Ok. Vamos a ponerle la película a la Orianti para que se divierta. Y es bien tarde, van a ser las 8 y no he comido nada más que un sándwich. Rubén tampoco ha comido. Kelsey comió una sopa, creo. Y la Ori, no sé qué le habrá dado de comer mi hermana. Pero ahorita vamos a ir al Olive Garden a comprar comida. Sí, ya regresando, me quiero dar un baño y ponerme a editar un video para mañana. Así que bueno, fue un viaje bonito. Muchos de ustedes se preguntaban que por qué nada más 10 minutos vi a mi mamá. Bueno, pues es que ya llegó a recoger a los nietos, a mi hija y a los demás niños. Y el vuelo salía como que a la siguiente hora, entonces se tenían que ir. Entonces por eso fue que nada más la vi como que llegó, se bajó del avión, recogió a los niños y se volvieron a subir al avión. Entonces pues sí, fue algo rápido. Pero ya la estaré viendo más adelante si os quiere. Hi, beautiful. Hi, beautiful. Why are you crying? ¿Por qué lloras? Porque quieres ir con Kelsey, ¿verdad? Ten tu lechita. Ok, thank you. It's time to go, Mimis. ¿Me mandas unos besitos? ¿Besitos? Dile, chicas. ¡Ay! A ver. Dile, chicas. Espero que hayan pasado un día bonito. Espero que hayan pasado un día bonito. Yo ya me voy a dormir porque ya es tarde. Les mando un beso y nos vemos en otro vlog. ¡Bye! Diles bye. ¡Besitos!